Bienvenidos de nuevo a mi canal y ya volvemos con los tutoriales de un poquito de scrap. Vamos a hacer un álbum. Como sé que les gusta mucho el scrap, la parte que más les gusta del scrap son los álbumes, pues vamos a hacer un álbum en esta oportunidad. El video anterior fue de una mesa de dulce y pues vamos a dejar un poquito de lado esa parte y vamos a hacer este álbum. Quise traer pues este álbum para que vean que no es necesario tener el cartón especial ni materiales especiales, va a ser con materiales accesibles que todas pueden encontrar en cualquier sitio. Vamos a cortar un cartón, en este caso es un cartón de una caja de zapatos, y lo vamos a cortar de 28 por 25 centímetros. Yo básicamente lo que he hecho es la medida de la caja de zapatos y me dio esa medida, 25 por 28 centímetros. Una vez cortada, pues lo vamos a cubrir, bien sea con papel de regalo, con papel scrap, con lo que tenga. Pero una cosa muy accesible y que queda muy bien es el fieltro. Es esta tela que se encuentra en librería, en todos los países lo hay, son unas láminas de como una especie de tela muy económica que se llama fieltro y viene muy bien para este tipo de manualidades. También vamos a usar papel para cubrir la parte del frente, pero la base será cubierta con esta tela. Puede ser tela de la que tenga. Yo uso esta porque es accesible en todos los países y se encuentra en cualquier librería. Luego que la cubramos, vamos a cubrir las esquinas y ya luego vamos a encuadernarla. Esta encuadernación también la hay en todos los países porque si ustedes no tienen esta encuadernadora, que es la encuadernadora Sutter, pueden llevarlo a una librería y que le abran los agujeros para luego encuadernarlo. Así que también pueden encontrarlo en cualquier sitio. Una vez abiertos los agujerillos, ya tengo pues todo lo que sería mi parte trasera. Voy a hacer una exactamente igual. Voy a utilizar un color morado y un color lila, uno más clarito, un morado más claro. Y voy a cubrir la parte de adentro del álbum, por decirlo de alguna manera, con cartulina corrugada o ondulada. Es una cartulina que también se encuentra en las librerías. Y para reforzar mucho más mi borde, que no se me vaya a romper porque la parte externa queda muy muy finita, voy a agregar un encaje que de esta manera no se me va a romper ni a caer ni nada, y entre los agujeritos del encaje, no pongo una cinta porque si no tendría que colocar agujero y se vería mal, pero este encaje me viene estupendo porque no tengo que hacer más nada que pegarlo y así tapo la parte de los agujeros y además me sirve para reforzar. Un encaje lo encontramos en cualquier sitio también. Esto lo podrían hacer posterior a la encuadernación, ponerlo sobre encima si la van a hacer en una librería, por ejemplo. Y ya termino pues de unir este encaje tan bonito. La verdad que hacer álbumes blancos y rosas para niña es muy fácil, o azul y blanco, es muy fácil porque siempre quedan monos, siempre pues son colores de bebé, pero ¿por qué no arriesgarnos y usar colores vivos, diferentes y combinar colores que creemos que no combinan, pero que luego con todas los adornos, con todo el buen gusto que vamos a utilizar, aunque los colores pareciera que no combinaran o fueran un poco
de no muy buen gusto. Al terminar ya verán que se ve muy bonito y llama mucho la atención este tipo de álbumes con colores diferentes a rosa y blanco. La verdad que pues hacer un álbum rosa y blanco es muy fácil. Yo pongo el fieltro rosa, los dibujos blancos y rosa y queda precioso. Y es muy fácil, pero yo pues quiero traerle cosas diferentes, con innovar en colores y colores vivos. Y por qué no usar morado y lila y además rojo. Y entonces pues le damos un toque más cálido con el color blanco o el beige, incluso un poquito de marrón o color madera. Pegamos ya lo que sería el cartón ondulado o corrugado. ¿Por qué uso este cartón? Bueno, porque queda más bonito, pero podría ser perfectamente una cartulina básica escolar o podría ser una hoja de decoración de scrap. Y ya tengo mi parte delantera y trasera. Me queda agregar las hojas, que las voy a agregar en los tonos lila, morado y blanco. Y voy a hacer unas marquitas para poder guiarme en mi encuadernación, para que me quede perfectamente encuadernado. Una vez que lo tengo, ya lo que hago es agregar las anillas y las hojas y por último la portada. Y listo, ya tengo mi álbum armado. Simplemente será cerrar el encuadernado con mi maquinita Sutter. Si no la tienen, lo puede hacer una librería por ustedes. Y ya me queda decorar y viene la parte divertida. Decoramos pues con hojas de scrap. Yo traje estas hojas que son de una colección de 180 hojas. Son estos álbumes muy gordos que vienen con un gramaje muy fino y que son bastante económicos porque cuestan lo mismo que un álbum de 20 hojas de un gramaje más alto. Y se los traigo para que sea más económico. Si no consiguen hojas de scrap decoradas, en librerías también venden hojas pues, con puntitos, con dibujitos. Y si no, pues las imprimimos. Yo les en mi página de Facebook, Bellas y Creativas, busquen en Facebook Bellas y Creativas y encontrarán montón de printables, de fondos, que pueden simplemente pasar a un Word o un programa de edición y simplemente imprimir, y pueden tener pues una variedad de fondos impresionante. De todas formas, cuando comparta este álbum, que serán dos vídeos, un vídeo del armado y la portada y el segundo de la decoración interna, pues compartiré también algunos printables y fondos que les servirán para hacer este tipo de combinación. Y voy a poner pues unas hojitas, unos trocitos de hojas rasgadas, un poco así una encima de otra para dar un efecto descuidado. Y luego con la Silhouette Cameo he hecho este pequeño cartel que dice el nombre de la niña. Pero si no tienen la Silhouette Cameo, porque esto es un tutorial de video de materiales accesibles, pues yo les voy a compartir tab en mi página de Facebook una vez compartido el álbum terminado, que es donde pueden colocar el nombre del niño, por ejemplo un tab, y ustedes lo pasan a un programa de edición, por ejemplo Paint, Word o cualquier programa de edición que puedan agregar letras, y escriben el nombre de la letra del bebé, las letras con el nombre del bebé, y ya tienen pues el cartelito. No es necesario tener este tipo de material. Como son materiales accesibles, pues en vez de usar cinta doble cara 3D, que es un poco difícil, es un poco más costosa, vamos a usar foamy o goma eva. Es esta especie de material que venden en todas las librerías de todos los países, porque es bastante popular. Y lo que hacemos es usarlo como una cinta doble cara. Lo que haremos es aplicar pegamento por ambas caras y nos da un efecto 3D a la imagen, porque tiene un grosor de unos 0.4-0.5 milímetros y la verdad que se ve muy bonito el efecto 3D de, por ejemplo, esta angelita. Esta angelita la he comprado, yo he dado una serie de tips en mi blog donde pueden encontrar varios printables, y esta la he comprado en Deposit Shop, pero hay miles de imágenes en Pinterest y en la web gratis, angelitos, bebés. Yo las he compartido bastantes en mi página de Facebook también. Pueden imprimirlo y usarlo. Y luego esto que hemos agregado es un corcho, un portavasos, donde ponen los vasos
que es como una especie de corcho, lo he comprado en una tienda de casa. Es un posavaso y es como una especie de corcho y queda precioso, como ven allí en el álbum. Aunque no parezca, cualquier material podemos usar, es accesible, en todos los sitios los hay, botones también los hay en todos los sitios. Y esta florecita roja, por ejemplo, la hemos hecho nosotros hace un par de años. Hace unos 2 años publiqué unos videos, un curso online de cómo hacer flores con varios materiales, entre ellos cartulina, tela, fieltro y goma eva o foamy. Y la verdad que fue muy popular esos videos, porque enseño a hacer varias flores, y esta flor la hicimos en ese tutorial. Viene muy bien para los álbumes, las tarjetas, saber hacer flores. Y esta flor la pueden hacer todas con ese tutorial. Y con fieltro y un botón, una cintita, y tenemos una preciosa flor. Esta tinta no es necesaria, como ven, si la tinta se ve precioso, pero quienes la tengan, pues perfecto. Quienes la quieran comprar, es una tinta que yo recomiendo muchísimo para dar un efecto envejecido y de sombra a las cartulinas, y se llama Distress Ink. Son tintas Distress Ink. Y esta es el color Vintage Photo. Hay montones de tintas de diferentes colores, de diferentes marcas. Yo recomiendo, si van a comenzar, comprar la Distress Ink y esta Vintage Photo si quieren un efecto envejecido. Hay de todos los colores y de todas las gamas de tonalidades de colores. Por último, para terminar, vamos a agregar unas perlitas. Estas son perlitas que he comprado en una tienda de manualidades. No es material especializado de scrap. Es unas perlitas que venden, de hecho creo que las he comprado en una librería, y un poquito de pegamento para agregarla. Esto es líquido Liquid Pearl, en algunos países se llama gel 3D, también se encuentra en tiendas de manualidad en todos los países, y lo que hacemos es darle un toque perlado al álbum. Como ven, ha quedado precioso. Y aunque creíamos que el morado y el rojo no combinaban o era poco sofisticado, la verdad que ha quedado muy bonito con muchos colores, y el blanco le da un efecto pues como más relajante. A mí me ha gustado mucho porque es diferente, muy colorido y diferente a los álbumes de bebé. Vamos a empezar a decorar todo el álbum por dentro, pero ya será para el siguiente tutorial. Este álbum lo voy a hacer en 2 vídeos, a lo mejor 3, no lo sé, si yo creo que en 2 me va a ser suficiente. Quería hacerle unas preguntas a todas. Sí, es verdad que en los últimos videos hemos subido muchas cosas de mesas dulces y de decoraciones y cosas de candy bar, y quería preguntarles si quieren seguir viendo ese tipo de videos o si quieren ya que por un tiempo pues veamos más, un poquito más de scrap y hacer álbumes, tarjetitas y ese tipo de cosas. Solo escríbanme abajo si quieren más scrap o quieren variado o quieren volver a las mesas dulces. Les mando un beso muy muy grande y nos vemos la siguiente semana. Adiós.